Bueno, buenas noches. Para mí es un placer volver a estar en este espacio de Tantrica con un invitado, además que se ha robado mi corazón de maneras increíbles en todo esto que estamos haciendo de contribuir a la expansión de eso que es el Tantra en Colombia y en Latinoamérica. Esta noche estamos con Xavi Domenech. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, María. Para los que no me conocen, mi nombre es María Ferrer, soy la directora del corazón, me gusta más pensar que soy el corazón de Dakini Tantra. Xavi es el alma del Instituto de Tantra, Xavi Domenech. En este punto, ya estamos como muy cerca a celebrar la Navidad, después de haber compartido casi un mes aquí en Colombia, en el que tuvimos 2 semanas, casi 10 días de formación de Tantra. El primer módulo, que ya les vamos a contar más adelante qué significa eso, tuvimos un taller de amor consciente, pero adicionalmente Xavi ha estado explorando el país. Entonces lo que yo he querido escoger para hoy, para compartir con todos, es vamos a hablar de quién es Xavi Domenech, vamos a hablar de cuál es su propuesta, vamos a hablar de qué es lo que vamos a estar haciendo en Colombia y en Latinoamérica durante los próximos años, porque esto sí que les concierne. Pero lo primero que quiero saber es cómo ha sido el encuentro de Xavi con Colombia. Entonces, ahora sí, buenas noches. Y eso es, cuéntame cómo ha estado Colombia en este último mes. Bien, ha sido... Los encuentros que hemos tenido han sido realmente remarcables. Hemos estado en el taller de formación, éramos 21 cuantos. Fuimos casi 30. Casi 30. Uh-huh. Sí. Y realmente el trabajo que compartimos en el instituto es un trabajo que se dirige a la esencia. Entonces yo siento que realmente desde el primer momento en estos 2 talleres, muy rápidamente la gente notó esto, ¿no? Notó esto y llegó muy rápido. En ambas ocasiones, en ambos talleres, tanto el formativo como el taller de 3 días, fue una experiencia de recibir, ¿no? De que realmente la gente recibió muy rápidamente esta propuesta y conectó, ¿no? Muy, muy rápidamente. ¿Te has sentido acogido entonces por Colombia? Me gusta mucho la conexión que tiene con el corazón este país. Okay. Sí. Hay dos cosas que yo quiero, en las que quiero profundizar de lo que acabas de decir. Lo primero es eso. ¿Qué significa o cómo es que tú coges, llegas y dices qué es lo que hay acá y encuentras conexión de corazón? Entonces eso es lo primero. ¿Qué significa eso? La conexión de corazón, yo siento que este país tiene algo que realmente en la manera de comunicar, en la manera de hacer, parte del corazón. Uh-huh. Es como el centro de donde me muevo. A la vez he sentido en estos 2 encuentros mucha sed. Muchísima, muchísima sed de verdad. Muchísima sed de abrirse, de experimentarse a uno mismo desnudo, ¿sí? Experimentar cómo la alma está abierta, ¿no? Vulnerable. Y he sentido mucho anhelo a esto, muchísimo. Uh-huh. Ha habido algo como en los 2 grupos, ¿no? Como de... Como una latencia que decía, dame de esto. Yo quiero probar esto, quiero beber de esto, quiero que esto forme parte de mí, quiero entenderlo, quiero investigarlo, quiero abrirme a este campo, ¿no? Hay como sentido un anhelo, como... Quiero abrirme, ¿no? Y he sentido este anhelo, la verdad, que lo he sentido con mucha inocencia y con mucha frescura. Ha sido como, he sentido como algo muy puro en todos los participantes del grupo. Esto me puede llevar a hacerte una pregunta y es,
Xavi Domènech es tal vez el único profesor en el mundo que en estos momentos está llevando este tipo de procesos de formación en tres continentes distintos. Él comenzó con su formación en España, es decir, primero arranca en su casa natal, en Europa, en Barcelona. Luego hace este trabajo en India, donde además tiene la posibilidad de recibir un montón de estudiantes de todas las partes del mundo. Y ahora decide llegar a través, como junto con Dakini Tantra, llega a Latinoamérica. Arrancamos con Colombia y tenemos toda la intención de que esto baje por todo el continente Latinoamérica, pues toda Latinoamérica, incluyendo México, Centroamérica, Sudamérica. Y acá viene una pregunta y es, teniendo estos tres focos, ¿qué sientes que es distinto aquí? O sea, ¿qué encuentras en cada uno? Porque hay algo que me gusta lo que dices y es este anhelo, esta sed que tienen las personas de explorar. Y hay algo que quiero aclarar. Si bien los dos grupos que acabamos de vivir con Xavi, la mayoría de las personas ya hacen parte como de los caminos que hemos hecho con Dakini Tantra. Había muchas personas que estaban comenzando de cero. Es decir, simplemente ven Xavi Domènech, les llama la atención, entran en este camino y dicen, queremos hacer Tantra contigo. Y queremos, sí, hemos estado en clases con María, hemos hecho otros talleres, pero ¿qué significa hacer Tantra contigo? Que de hecho eso lo vamos a hablar en dos segundos. Primero, ¿qué diferencia sentiste de hacer la formación aquí en comparación con España y con India? Antes de hablar de diferencia, voy a hablar de que es lo mismo, ¿no? Entonces siento que el Tantra es un trabajo que va realmente a cuidar la esencia, ¿sí? Es un trabajo que se dirige realmente a generar una contención, a generar un espacio de confianza, de contención, de amor, ¿sí? En el cual nuestra esencia, ¿sí? Que digamos que es como una parte de nosotros que quizás no está muy reconocida en nuestro día a día, pues es como que nuestra esencia va tomando espacio, ¿no? Y wow, ¿no? Entonces la esencia empieza como wow, acomodarse y ¡buf! Y uno realmente se siente muy distinto, ¿no? Y te despliegas como ser y como ser humano de una manera muy, muy distinta. Y acá te tengo que interrumpir, esa es una pregunta importante, porque es que acá viene un pedazo filósofa, donde me imagino a todos mis profesores hablando de, estos son un grupo de esencialistas hippies. Si yo soy una mujer que tiene un trabajo increíble en el mundo corporativo, como el que yo tuve alguna vez, y yo me sentía muy conectada con esa realidad. O sea, yo sentía que era normal levantarme a las 6 de la mañana para estar en una oficina a las 7, para salir a las 7 de la noche. Cuando a mí me hablan de esencia, cuando me dicen, mira, es que tú en este camino vas a contactar con mi esencia, yo te digo, ¿de qué me hablas si yo siento que mi vida es muy real? ¿Qué significa que la gente se meta en estos caminos para encontrar su esencia? O sea, ¿qué es lo que nosotros llamamos esencia? O para ti. Porque esa es una promesa importante que le hacemos a la gente. Sí. Y yo sé que la cumplimos. Pero como sí estoy segura de que esa es una pregunta que nos hace la gente. ¿A qué se refieren ustedes con esencia? Sí, primero decir que en realidad en estos talleres viene todo tipo de gente que tiene todo tipo de trabajos y realmente hay gente que hace vidas como muy, muy estándares y otra gente que hace vidas como muy, muy alternativas, pero realmente el abanico de gente que viene es impresionante, ¿no? Y toda esta gente puede llegar a encontrarse. Realmente toda esta gente puede mirarse a los ojos y reconocerse, ¿sí? Y sentirse más allá de cuál es su vida, ¿no? Y de las formas. La esencia, para mí, es el centro de tu ser, ¿sí? Una cosa es tu actividad, ¿sí? En qué tú, cómo tú te realizas en tu vida, con tu trabajo, tu familia, tus amigos, contigo mismo. Y para mí la esencia es realmente una pregunta muy difícil de contestar, porque para esto hemos abierto la formación, porque es un campo de investigación de 3 años que te permite experimentar, tener una experiencia de ti directa,
sobre tu esencia, ¿no? Hay algo que es común. Ahí donde vayas hay algo que te acompaña, hay algo que te lleva. Y es algo que es muy sutil, es muy suave, pero a la vez también es muy substancial. Realmente la esencia es algo muy real, muy corpóreo, ¿no? También. Uh-huh. Y aquí tenemos el abanico de chakras. El abanico de chakras, ¿no? Y el primer chakra, el muladhara, es tiene el color del fuego, ¿sí? Es el color de la creación, es el color del sol, ¿sí? Es, el continente sería África, ¿sí? Y esto es una enseñanza del Tantra. La enseñanza del Tantra parte de algo muy real, muy concreto, ¿sí? Y de ahí este algo se va desplegando y vamos entendiendo muchas cosas y tu persona se despliega. Y en Tantra siempre empezamos por abajo, por lo material, por lo mundano, por lo real, por lo terrenal, si quieres decirlo así, ¿sí? Y de aquí, a través de la celebración de lo terrenal, llegamos a lo espiritual, ¿sí? A través de la consolidación, de la relajación, de la aceptación y del amor puro a la materia y al cuerpo, ahí el espíritu simplemente se desarrolla, ¿eh? Simplemente se abre, se expande, se respira, ¿sí? Se siente. Pero todo viene a través de algo muy real, ¿sí? Y aquí quiero compartirles algo que es muy personal, porque es mi experiencia de Xavi, digamos que mi experiencia directa de su enseñanza. Y es, para los que han estado conmigo, saben que yo vengo formada de un linaje, que es el Tantra Kriya Yoga, que viene de Baba Jina Garaj. También compartimos todo lo que es recibir las sanias de Osho y compartir la enseñanza del maestro. Lo que a mí me parece hermoso de su enseñanza es que todo esto que les está diciendo viene de su ser. No hay ningún manual, ninguna doctrina, no hay ningún dogma aquí atrás. Porque además les debo decir, ustedes pueden ver todos estos videos de Tantrica, todas las personas con las que hemos hablado, pero hay demasiada confusión en torno al Tantra, hay demasiada manipulación. Muchos. Entonces, están los mercachifles que se la pasan saliendo desnudos en las revistas para promover el sexo tántrico. Y hablan del Tantra solo desde el sexo. Están también los que creen que el Tantra solo tiene que ver con sentarse en una posición especial yógica y que hagamos una meditación súper elevada. Entonces, por ende, muchas personas dicen, esos caminos no son para mí porque pelea con mi catolicismo, mi budismo, mi hinduismo. Nada de esto es lo que les estamos hablando del Tantra aquí. O sea, cuando hablamos de lo que compartimos en estos espacios de formación, es como seas quien seas, de donde vengas, del trabajo que tengas, tienes la posibilidad de entrar en este espacio a experimentarte a través de otros, contactarte a ti mismo en estos espacios, desde tu parte más básica. O sea, cuando hablamos de lo más básico es desde tu cuerpo, desde lo que quieras comer, reconocer qué es lo que realmente te mueve y desde ahí cómo puedes irte elevando en el conocimiento de tu poder, de tu sexualidad, de tu corazón, de tu comunicación y de tu conexión con lo divino. Entonces digamos que eso que acabas de decir me parece sublime, porque venía una pregunta muy importante y es, dentro de todo este abanico de propuestas tántricas, las que son, digamos que un poco más de mercachifle y las más de gurú tántrico en los Himalayas, encerrado en un ashram mágico, ¿qué significa que hagamos Tantra con Xavi Domenech? O sea, finalmente, yo les puedo decir, porque lo viví, cuál es mi experiencia, que ya les di un pedacito, pero quiero que tú les digas, miren, la verdad, venirse conmigo, hacerse este camino, lo que significa es, ¿qué? Sí, primero quiero aclarar que estas enseñanzas son enseñanzas para gente corriente, realmente. En estos cursos viene gente de todo tipo, que tiene todo tipo de oficios, trabajos y vidas distintas. Entonces, básicamente en estos cursos y estas formaciones,
no estamos tratando de inculcar una idea externa de espiritualidad. No es que nosotros ahora aquí tengamos una idea, no, es que un tántrico tiene que ser, primero, de esta manera, segundo, de la otra, ¿no? No hay un manual. Básicamente el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con aprender a escucharte. Tiene que ver con parar, ¿sí? Para. Y escucha. Y en esta misma escucha es donde despacito, lo que hablábamos antes de tu esencia, se empieza a desplegar, ¿sí? Entonces, estamos creando un espacio de contención, tanto a nivel grupal como a nivel de tu individuo, para que tu propia naturaleza se despliegue. Entonces, no estamos tratando de inculcarte ninguna idea, ¿sí? Ni ponerte una lista de normas a seguir o de pautas, sino que estamos tratando a que tú aprendas a escucharte. Y esto es algo que va a suceder 24 horas al día cuando tú lo hayas practicado. Y esto te va a cambiar la vida. Porque no es lo mismo para ti compartir una cena con alguien si tú te estás escuchando a ti mismo que si no. No es lo mismo dirigirte a tu trabajo cuando tú te estás escuchando a ti mismo que cuando no. Y no es lo mismo tampoco ir a la cama con alguien escuchándote a ti mismo y obviamente a la otra persona o sin hacerlo. Entonces, este acto de escuchar lo que va a hacer es desplegar en tu vida dimensiones enteras, ¿no? Y va a desplegarse un aprendizaje en tu vida. Perfecto. ¿Sabes qué? Lo que más me gusta de esto que dices es, hay una cosa que a mí me ha abrumado. Yo vengo del mundo corporativo y del mundo intelectual, y cuando llegué como a estos caminos, yo dije, wow, el ego más grande que yo he visto hasta ahora, pasando por el intelectual, el de los ingenieros, es el ego espiritual. Y entre más avanzo en estos caminos, más me asqueo un poco de esa manipulación del ego espiritual. Y es este creer que porque yo he hecho los talleres X, los caminos Y, he estado en la escuela tal, del país tal, soy superior a ti espiritualmente. Y eso, entre más camino, más lo revalúo y escarreta. O sea, acá al final lo que estamos hablando es contáctate con tu propia divinidad y además honra tu divinidad y tu proceso y tu experiencia de vida. Entonces no tiene nada que ver con que nosotros estemos dándoles un camino y unos méritos para llegar a... Esos méritos se los dará la iluminación y cuando la tengan, la divinidad, cuando los toque la gracia. No tiene nada que ver con... Sí, con ningún camino espiritual que tengan que cumplir. O sea, la espiritualidad no es una universidad en la que hay que cumplir créditos ni prerequisitos. Eso es un poco lo que me encanta de lo que señalas. Y justamente señalando el tema del ego espiritual, igual para mí es muy importante que le contemos a la gente quién es Xavi Domenech. O sea, yo sé que es como un poco aburridor, qué bueno lo que yo he hecho, quién yo soy, pero sí me encantaría que sepan, porque quiero decirles que a mí me parece que este hombre tiene mucho dharma, y cuando hablamos dharma es, en sus vidas tuvo que haber sido, no sé, pero creo que tiene una vida muy bendecida, porque es un hombre al que llegó a estas enseñanzas desde muy joven, desde muy muy joven. Y quiero decirles que eso es una inmensa bendición, porque si hay algo que hace el tantra, sí es transformar tu vida, pero transformarla para liberarte. Y a ti te pasó a los 16 años. Entonces cuéntale un poco eso a la gente, porque quiero que sepan qué es lo que hay en este ser. A mí básicamente a lo largo de estos años el tantra lo único que ha hecho es llevarme a mí, ¿sí? Me ha llevado pues a vivir la vida de una manera mucho más sencilla, mucho más honesta con lo que siento y realmente siento, el otro día lo estaba pensando, realmente siento que hay una continuidad. Siento que quizás hace muchos años que realmente no me desconecto de mi corazón,
por ejemplo, ¿no? Y yo diría que si tuviera que resumir qué me ha aportado a mí al Tantra, pues es esto, ¿no? Es la sencillez de aceptar tu humanidad y verlo, pues entender tus necesidades, entender tus anhelos, darte cuenta de tus limitaciones y celebrarlo, ¿no? Estar ahí, celebrar, ¡wow! Estoy vivo. Estoy vivo, ¿no? Soy yo, ¿no? Y esa es la gran meditación, esa, estar vivo. ¿Hay algún tipo de práctica? Compártelo a la gente. ¿Hay algún tipo de sadhana o práctica espiritual que tú tengas diariamente para como mantenerte conectado a tu corazón? Porque yo me atrevería a decirles que por lo que he compartido con este hombre, si quiero seguir con su enseñanza es por eso. Porque él está conectado con su corazón y lo sientes desde el primer momento en que lo ves a los ojos y está presente cada momento contigo. ¿Cómo se hace? Yo creo que tiene que ver con aprender a escuchar realmente tu corazón, ¿no? O sea que el corazón es un órgano muy, muy... mágico. Muy mágico y muy sensible, ¿no? O sea, es... El corazón tiene una sensibilidad y una sabiduría impresionante, ¿no? Y yo creo que para mí lo más hermoso que puede hacer cualquier ser humano es tratar de descifrar el momento y la música del corazón, ¿no? Y cada encuentro es distinto, ¿no? Y ahora miro los ojos de María, ¿no? Y es wow. Lo mismo digo. Hay una cosa que le preocupa a la gente al acercarse al Tantra, y es como ha habido tanta difusión en Occidente de sexo tántrico, y todo es sexo, y sexo, y la energía sexual, y para que tengas una mejor vida en pareja. Entonces la gente cree que nosotros en realidad nos la pasamos es haciendo prácticas sexuales con una excusa de espiritualidad, y muchas veces les preocupa acercarse a nuestros talleres porque creen que necesariamente van a entrar en expresiones, no sé, en cosas sexuales X. De hecho, ha habido personas que nos llaman directamente a preguntarnos, bueno, lo que hace Xavi Domenech, ¿es tantra rojo? ¿Sí o no? ¿Qué es esto de tantra rojo? ¿Cómo le aclaramos esa confusión a la gente? Todo este tema de los colores del tantra, ¿cómo se los dejamos claro de una vez? Vale, una introducción para aquellos que no estén tan familiarizados con los colores y todo esto. Se reconoce el tantra blanco, el tantra rojo y el tantra negro. Entonces, básicamente, explicado de una manera muy, muy rápida, el tantra blanco está enfocado en la espiritualidad, el tantra rojo está enfocado en la sexualidad y el tantra negro en el trabajo con tu propia sombra. Esto es un resumen muy... A mí cuando me preguntan por colores, yo siempre he tenido la sensación, aparte de los textos que siempre he seguido, pues a nivel del texto de enseñanza de Tantra que he seguido, no existe esta división por colores. Y para mí la sensación es que esta división por colores es como el querer separar, ¿sí? Es como, pues ahora nosotros solo somos espirituales, ¿no? O ahora nosotros vamos a enfocarnos en el sexo, ¿no? Para mí, obviamente, que tú eres un ser espiritual, quieras o no quieras, lo sepas o no. Para mí está claro que tú eres un ser sexual. No importa qué relación tengas con él. Se podía ver a Kabir, pero que no se olvidará de ver en él también a Adolf Hitler. Sí, porque realmente todos poseemos dentro de esta oscuridad. Y la gran enseñanza del Tantra es que abraza la luz y la oscuridad. Y la gran enseñanza del Tantra es que cada vez que está abrazando la luz y la oscuridad y el sexo y todo, básicamente, no está haciendo ideología de nada.
no está tratando de argumentar nada. Ni excluir nada. No está tratando de adoctrinar, no está tratando de ideologizar nada. Sí, simplemente experimenta lo que es. Y quieras o no, tú eres una persona terriblemente oscura. Sí, y quieras o no, eres puro sexo. Y quieras o no, eres pura luz, eres divino, eres increíblemente divino. Y esto yo no lo puedo cambiar, es así. Ninguna escuela, ninguna iglesia, ninguna universidad, nadie puede hacer nada al respecto. Yo no lo puedo cambiar, Osho no lo puede cambiar, María no lo puede cambiar. Es así. Entonces, cuanto antes abraces tu naturaleza y tu totalidad, mejor. ¿Sí? Más relajado vas a vivir. Cuando intentes negar o intentes decir yo solo soy espiritual o a mí solo me interesa el sexo o yo solo soy la luz. Solo soy luz. Esto va a ser terrible. Esto es una psicosis, básicamente. Tener que escoger entre distintas dimensiones de ti es lo más terrible que puedes hacer. Porque te mantienes fragmentado, y ahí es donde viene toda la gran experiencia del Tantra. El Tantra es totalidad. Y cuando hablamos de totalidad es justamente abrazar todos estos aspectos. Entonces, si tienes miedo de contactar tu ser sexual, claro que te van a confrontar estos espacios. Pero no, por favor, no creas que nos limitamos a eso. No. Nuestro trabajo tiene que ver con lograr transitar todos estos aspectos de ti para integrarlos, para que los abraces en totalidad. Y creo que en eso Xavi, su trabajo es increíble, porque aquí también debo decirlo y aplaudirlo, y si hubo algo que me impactó, y voy a compartir una anécdota personal, es que cuando fuimos a ver el lugar donde íbamos a hacer la formación, teníamos que hacer un viaje porque era en Sasaima, paramos en Carulla, nos bajamos los dos, y él mira y me dice, ¿qué es eso? Y le dije, lechona. Me dijo, eso quiero comer. Acá no hay pose de ser superior, ser elevado, un ser yógico. No, toma Coca-Cola, come lechona. Y su invitación es justamente como, quiero bailar, quiero celebrar. Y desde ahí regocijo mi corazón, conecto con tu corazón. No estoy en una pose de esto sí lo hago, esto no lo hago, esto lo venero, esto lo rechazo. Nada de eso, y a mí me parece que en eso, si hubo algo que me impactó, es justamente su integridad en su ser, en decir yo soy esto y me expreso así y me permito celebrarlo en cada momento. Hay una cosa que dijiste que me devuelve. ¿Cuál es la práctica espiritual que tú practicas diariamente, si es que hay alguna? ¿Y cuáles son los textos que tú dirías, mis textos guías son, o sea, los que tengo en mi mesita de noche simbólica? ¿Cuáles son? A nivel de textos, el Vijnanabhairav Tantra, el Tantra Loka, el libro de la conciencia de Osho y el libro del niño, son otros dos libros maravillosos. Estos libros para mí son los pilares, ¿no? Pero Kabir, también Kabir es la descripción de Kabir acerca del Tantra es increíble. ¿Con qué título? Y realmente lo más... ¿Con qué título de Kabir? Que ese sí no lo conozco. Ese. ¿Cuál? El libro de Kabir. ¿Cuál es el libro? No, Kabir, Kabir. Kabir. Kabir es un místico indio, creo que es del, igual me equivoco, creo que es como del siglo XVI, y realmente sus enseñanzas son de lo más brillantes que he leído nunca, ¿no? Okay. Y después fuera del tantrismo, pero para mí es
lo más paralelo al Tantra es las enseñanzas de Rumi en el sufismo. Absolutamente profundas y puro corazón, y para mí Rumi también es wow. Ok. ¿Qué vamos a hacer, Xavi Domenech, de los próximos 3 años? Contemos a la gente, vamos a contarles por pedazos. Cuando él hablaba de que hicimos 2 espacios, quiero contarles que vamos a hacer una formación de Tantra en Latinoamérica que dura 3 años. Esos 3 años se viven cada 6 meses. Es decir, vamos a tener 6 módulos cada 6 meses durante 3 años. Y si al final tú estás interesado, después de haber vivido tu proceso personal, porque esto es súper importante, uno no se hace profesor de esto porque le den un diploma, o porque uno vaya un fin de semana y le digan, usted es un profesor, aprendiz, eso no sirve. Primero hace su proceso de 6 módulos, de 3 años, primero contáctese, intégrese, siéntase, abrácese, y hay un 7º módulo en el que te puedes hacer formador. No porque nosotros certifiquemos nada, es porque después de hacerte tu camino, Xavi coge y te comparte cuáles son sus técnicas para ser profesor y facilitador de Tantra. Durante estos 6 módulos, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque les podemos decir, arrancamos en este primer, expliquémosles por qué es circular, eso es importante. Primera noticia, puedes ingresar a esta formación en cualquier momento. Siempre y cuando esté abierta. Por ahora no está. Claro, siempre y cuando esté abierta, es que el cupo, sí, el que haya suficientes plazas, correcto. El tema es, puedes ingresar, si tú ingresas en el módulo 3, entonces te vas a hacer el 3, 4, 5, 6 y luego arrancas 1 y 2. En este caso arrancamos el módulo 1, fue del 24 de noviembre al 3 de diciembre, 10 días. Ustedes no saben de lo que nosotros habíamos hecho de Dakini Tantra aquí en el país, no habíamos vivido algo así. Quiero compartirles que uno de mis sueños es llegar a vivir en algún momento en comunidad tantrica, y eso fue lo que vivimos durante estos 10 días. Levantarnos, estar en comunidad, hacer nuestros talleres, tener nuestro cocinero vegetariano increíble, tener un espacio increíble, o sea, es como vivir en una ecoaldea tántrica durante 10 días en las que tú te estás experimentando en diferentes niveles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, arrancó este noviembre. ¿Cuándo es el próximo, Xavi? Semana Santa. Las fechas, si bien las recuerdo, es del 23 de marzo al 1 de abril. Estamos hablando de 2018. 2018, y ya ese lo vamos a hacer en un lugar que reservamos en Chinauta. Porque además esto es con tierra caliente, con piscina, con baño turco, con un montón de cosas. El tercer módulo lo vamos a hacer en octubre, esas fechas si no las recuerdo. Creo que es finales de noviembre. Finales de noviembre. Y luego 2019, 2020. Noviembre, Semana Santa, noviembre, Semana Santa. Siempre va a ser noviembre, Semana Santa. Justamente en Semana Santa pues les da como la posibilidad de pedir menos días de vacaciones en su trabajo. Y siempre lo que hacemos es un fin de semana, la semana de medio y el siguiente fin de semana, porque uno dice 10 días y tengo que pedir un montón de vacaciones. No tienes que pedir tanto. ¿Cómo van a vivir los módulos? O sea, finalmente hay un programa, tú vas a ir llevando el grupo, vamos a ir chakras a chakras, ¿cómo? Hay un programa orientativo. Y vamos a seguir el recorrido en estos 6 módulos sobre este programa. Y a la vez, realmente estos talleres van más allá de un programa. Estos talleres realmente es una olla de contención en la cual básicamente lo que sucede es que tu corazón se abre. Cuando tu corazón se abre, automáticamente sucede una cosa. La cosa que sucede es que tú empiezas a recibir una experiencia real sobre lo que está sucediendo. Y empiezas a integrar todo y abrazar todo. Solo el corazón cerrado es aquel que rechaza, es aquel que divide y es aquel que clasifica, que obviamente esas son funciones que
son sanas también de hacer, pero no en el corazón. Sí, el corazón siempre está recibiendo, la mente puede clasificar, puede, obviamente eso es su función, pero básicamente tu corazón se va a abrir. Llevo guiando este proceso en España, en India, y no os imagináis, ¿sí? Si ahora me está escuchando algún compañero del proceso de Barcelona, saben de lo que estoy hablando. O sea, la transformación que sucede a nivel personal y a nivel grupal es extraordinaria, completamente. Entonces, básicamente lo más importante es que en 3 años tú vas a cambiar absolutamente, vas a ser otra persona. Y esa otra persona en realidad eres tú. Hay una cosa que me acordaste y es un hombre que con el que yo hablé, como, sí, preguntándome por estos talleres. Me decía, María, pero es que yo en realidad no quiero cambiar nada en mi vida. Yo estoy perfecto así. ¿Qué le respondemos? Que en realidad te estoy diciendo que van a cambiar cosas en ti, porque las cosas cambian cuando tú abres el corazón. Pero en realidad no estamos tratando de cambiar nada. Ni de llevarte a ningún lado, no, ni... lejos. Lejos. No hay ninguna intención de meterte más mierda en la cabeza. Sí, eso es. Lo único que estamos tratando es sacarte mierda de la cabeza. ¿Sí? Simplemente abrir el corazón y vivir. ¿Sí? Y respirar. Entonces, si no quieres cambiar tu vida, pues perfecto. Y respira. Aprende a respirar o recuérdalo. Muy bien. ¿Qué se nos queda para hoy? Que tú quieras decir, porque a mí me parece que lo hemos dicho todo, podríamos seguir hablando de todo lo que se experimenta. Sí, más que nada decir también que una formación va más allá que una suma consecutiva de cursos. Eso me parece importante. ¿Por qué formación? ¿Por qué es una formación y no una serie de talleres aislados? Porque además conozco varios que son spiritual shoppers, ¿no? Entonces compran taller aquí, acá, 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 acá. Pero yo los veo en dificultades para integrar muchos de esos procesos. ¿En qué contribuye la formación? Digamos que si haces talleres, seguro que haces un taller y algo bonito te llevarás de él. Pero en realidad, hacer talleres es como si tú, en el ámbito de la construcción, es como si tú compras un tocho. ¿Lo llamáis tocho acá también? No, ¿qué es un tocho? Un tocho es como una, la evolución de una piedra, la construcción. ¿Cómo se llama esto? Evolución. Bueno, ¿qué hay aquí detrás? Hay concreto. Ladrillos. 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 Ladrillo. O sea, hacer varios cursos es como tener un camión lleno de ladrillos, entonces te vas a un bosque y pones un ladrillo, te vas a un río y pones un ladrillo, ¿sí? Hacer la formación es como, wow, voy a poner todos, ¿qué pasa cuando yo enfoco todos mis ladrillos en mismo proyecto, la misma cosa, ¿no? Eso lo que haces es una espiral que va creciendo y te va llevando a ti. Muy bien. Entonces, bueno, eso es... Igual esto. Las webs. Ah, claro, lo que les quiero decir es, esto es solo el principio, al final lo que queríamos hacer con Tantrica es, no había forma de que no conocieran a Xavi Domènech un poco más íntimamente, digamos que en su corazón, en su pensamiento. Esto solo comienza, o sea, la realidad es que solo comienza. ¿Cómo acceden a esto? Tenemos una página para la formación que es www.formaciontantra.lat. Formaciontantra.lat. Lat, L-A-T de latín. Listo, todo el equipo de Dakini Tantra, incluyéndome, está enamorado, apasionado, enfocado en este gran proyecto, es decir, si nos escriben a info@dakini.org, dakini.org, toda la información. Nos pueden llamar al teléfono de Dakini, que es 316-481-03. Aclárame, ¿sí? Revísame. 316-481-0334, ya lo voy a aclarar. O simplemente nos escriben por Facebook, a Dakini Tantra María Ferrer, a la fanpage por Dakini Tantra. Y aquí estamos, o sea, ya fuimos 29 personas en la formación, primer módulo. La plaza hemos decidido que la cerramos con 45, con 40, con 45.
vamos a ver qué pasa con este segundo módulo. Las inscripciones están abiertas. Todas las dudas que tengan nos pueden llamar a resolverlas. Y, Sinat, ¿aclarada? Celular 316-481-0334. ¡Pude! 316-481-0334. Nos llaman, tengo dudas, cuánto cuesta, cuáles son los días, todo. O sea, lo que les digo es, estamos acá armando un... Sí, miren los vídeos de la web. También. Les van a dar una experiencia directa sobre lo que estamos haciendo y podrán como... Yo creo que es la transmisión más directa que se puede hacer fuera del taller. Realmente Correcto. Para experimentarlo tienes que venir. Pero bueno, si quieres investigar, pues puedes hacerlo también a través de los vídeos. Bueno, mi canal de YouTube es Xavi Domènech Tantra. Xavi Domènech Tantra en YouTube. Igual lo que les digo, estamos demasiado cerca de ustedes. Si ustedes por alguna razón sienten que esto los jala, no lo duden. Uno sabe cuando el llamado es. Síganlo y vamos. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a hacer ese tránsito, para saltar. Gracias, gracias, gracias. Enamorada de ti y de tu presencia aquí en Colombia. ¿Y qué te llevas de Colombia? Tus ojos. Y tu sonrisa. Yo me quedo con los tuyos. Gracias infinitas y nos vemos en muy poquito tiempo. Buenas noches y feliz Navidad.